Con motivo del Día Mundial del Riñón, la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan y la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, ALCER, han organizado un acto e instalado una mesa informativa en la puerta principal del Hospital Mancha Centro con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre las enfermedades renales, en esta ocasión bajo el lema «Preparándonos para lo inesperado, apoyando a los vulnerables». En este acto, el coordinador de ALCER en la comarca, Pablo Úbeda, leía el manifiesto. La enfermedad renal crónica es un grave problema de salud pública que ya afecta a un 10-15% de la población adulta en España y se sitúa entre las 10 primeras causas de mortalidad en España. Es la previsión de que sea una de las 5 causas principales de mortalidad en el 2040. En este acto se ha dado a conocer que el Servicio de Nefrología del Hospital Mancha Centro ha puesto en marcha la diálisis peritoneal domiciliaria, una técnica que permite elegir al paciente dónde recibir su tratamiento, mejorando así la calidad de vida de estos al evitarle desplazamientos, lo que ayuda a conciliar la vida familiar y laboral. La doctora Rebeca García, jefa del Servicio de Nefrología del Mancha Centro, explicaba que cada vez hay más pacientes con enfermedad renal crónica, debido sobre todo a la hipertensión arterial y a la diabetes, por lo que ha animado a la población a llevar un estilo de vida saludable y prevenir así esta enfermedad. La concejala de Servicios Sociales, Patricia Benito, ha felicitado a los profesionales de la Gerencia de Alcázar de San Juan por el trabajo que realizan. Y no quiero dejar pasar la ocasión de agradecer al equipo técnico, al equipo médico, a Lucas, por el inmenso trabajo que hacen desde aquí, desde el hospital, y lo orgulloso que tenemos que estar aquí en Alcázar de San Juan por tener el hospital que tenemos, reconocido no solamente en esta disciplina, sino también en oftalmología y en algún área más. No se puede estar más orgullosa como ciudadana de Alcázar del gran trabajo que hacéis desde aquí, desde el hospital. Y luego quería dar ánimo a todos los enfermos renales, a sensibilizar a la población y que tengan en cuenta lo que hemos estado escuchando aquí ahora. Lo importante que es prestar atención a nuestros riñones porque, como han dicho, están trabajando 24 horas al día. A este encuentro asistía también el gerente del Mancha Centro, Lucas Salcedo, quien reconocía el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha para mejorar la atención de los pacientes renales de esta comarca.